Para un homenaje por el 104 aniversario del genocidio armenio, tiene la palabra la diputada Josefina Mendoza. Gracias, presidente. Sí, muy brevemente, así podemos comenzar con la sesión, expresar la solidaridad, nuestra solidaridad con la comunidad armenia en la República Argentina, al conmemorarse hoy, 24 de abril, el 104 aniversario del genocidio armenio. Hoy se conmemora, asimismo, el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Y en los minutos que me quedan, no puedo más que recordar, aprovechando el homenaje que hoy hicimos en esta Cámara, a quien fuera presidente de la República Argentina, el doctor Raúl Alfonsín, quien fue el primer presidente que reconoció a dicho episodio tan cruel y lamentable para la historia mundial, cuando reconoció el genocidio armenio ante la comunidad armenia y dijo: sé muy bien que sus padres, sus abuelos, a lo mejor ustedes mismos, han llegado a nuestra tierra empujados por acontecimientos dolorosos, en momentos durísimos, quizás de los más duros que ha debido sufrir un pueblo todo, como fue el genocidio de 1915. También me tomo algunos segundos, señor presidente, para decirle que en un día como hoy, donde hemos rendido homenaje a personalidades destacadas, como lo fue el expresidente Raúl Alfonsín, y que tanto han hecho por la democracia en nuestro país, me tomo el atrevimiento de pedir a esta Cámara que empecemos un poco por casa, ¿no? Porque lamentablemente en reiteradas sesiones hemos dado bastante de qué hablar para la gente que un poco le interesa saber qué es lo que estamos discutiendo en esta Cámara, pero hoy hemos vivido otro episodio de insultos, de falta de respeto. Si vamos a hablar de construcción democrática, si vamos a hablar de tolerancia, lo primero que tenemos que entender, me parece, y estoy convencida, es que el de al lado puede pensar distinto. Y así es la mejor forma de rendirle un homenaje al padre de la democracia. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Con las palabras vertidas por los señores diputados, quedan rendidos los homenajes de la honorable Cámara.